Matan a palos a un hacendado y a su esposa en Puerto Plata. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día. La Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida del reconocido hacendado Generoso Pérez y su esposa en la comunidad de Estero Hondo, Villa Isabela. Los informes indicaron que ambos fueron muertos a palos por empleados dentro de una finca en Estero Hondo tras este ser declarado por sus familiares como desaparecido desde el pasado lunes 1 de mayo. De acuerdo a la información difundida por el abogado Amadeo Peralta, quien es oriundo de Villa Isabela, el hacendado fue encontrado con signos de haber sido muerto a palos dentro de su propiedad. Este sábado la policía apresó 4 personas, todos dominicanos, para fines de investigación, quienes ya estaban vendiendo las vacas del desaparecido junto al alcalde de la comunidad. Un empleado de Pérez, al ser detenido, dijo que el hacendado presuntamente se comunicaba una vez al día con él, por lo que se esperaba que se comunicara este sábado para dar con su paradero, lo que resultó ser falso. Sin embargo, las autoridades continuaron la búsqueda del hacendado, encontrando su cuerpo en la misma finca, ubicada al lado de la del también hacendado Juan José Soto, tío del general retirado Miguel Ángel Soto Jiménez, quien fue asesinado junto a su empleado Gilberto Antonio Basilio, de 64 años, y la arquitecta Maritza Arely Sovalle, por un empleado haitiano que aún se encuentra prófugo, hecho que causó consternación en toda la región. El hacendado era muy reconocido en la zona debido a su alto índice de trabajo en la ganadería, en la agricultura, en el gallerismo y en otras actividades sociales y culturales. Generoso Pérez es oriundo del municipio El Mamey, Los Hidalgos, en la provincia Puerto Plata, y tío del empresario Carlos Hugo Pérez, hijos de Polín Pérez. Aún la dirección Rigel Norte no ha emitido información oficial sobre el caso. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día.